zarzuela de San Francisco y calle de Antón García, columna de los... Ocaña es privilegiada por contar con lugares maravillosos, llenos de historia y recuerdos que aún perduran en la memoria de quienes habitan cada rincón de la villa de Luscaro. Los estudios sobre el desarrollo urbanístico de Ocaña, conformación de sus primeros barrios, equipamiento urbano, primeras invasiones, se encuentran dispersos en artículos periodísticos desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, las obras históricas publicadas en la Biblioteca de Autores Ocañeros. Uno de los sectores más tradicionales de la ciudad es la calle del Embudo, antiguo barrio de la costa, que hoy lo conforma otra parte de esta zona que se ha convertido en un lugar importante dentro de la historia de Ocaña. Luis Eduardo, este sector de Ocaña es un sector muy particular porque tiene muchos significados importantes. Por supuesto, Mario. Recordemos que como las tendencias contemporáneas es a cambiarle los nombres a todos. Entonces se habla ahora del barrio milanés, pero resulta que el barrio milanés, el sector del Embudo, todo eso, hace parte del antiguo barrio de la costa. Entonces tomémoslo como se tomaba tradicionalmente el barrio de la costa. El Embudo tiene en primer lugar una connotación desde el punto de vista arquitectónico. Yo creo que aquí hay que dividir las connotaciones que tienen los sectores, los barrios, etcétera, por patrimonio material, que es la materialidad que vemos, y por patrimonio inmaterial, que es la connotación que lleva la memoria colectiva del pueblo con relación al barrio. En el caso de El Embudo, pues materialmente se le llama embudo porque tiene como una forma de embudo. Si lo miramos desde la calle 10 hacia abajo, la calle 10 es ancho, va terminando abajo como en un embudo, y la parte final igual de la parte occidental hacia arriba. Se mantiene en una condición, digámoslo así, aceptable desde el punto de vista de la conservación patrimonial, porque tiene mucho que ver con la apropiación que las familias hagan del sector. Es una cosa que siempre recomendamos, que la gente se apropie de su territorio y lo defienda, lo preserve, lo cuide, y eso ha hecho que las intervenciones arquitectónicas allí han sido muy poquitas. Las evidencias documentales nos muestran que las primeras edificaciones sobresalientes levantadas en Ocaña corresponden a las iglesias de San Francisco entre 1583 y el 84, San Agustín entre 1596 y Santa Rita. En su alrededor, las casas que actualmente se siguen preservando, con grandes ventanales, puertas al estilo barroco y edificaciones grandes que gozan de su embellecimiento en teja y piso de tapia pisada, con solares grandes donde reposan hermosas plantas que hacen de este recorrido una bella panorámica a la vista. Mire usted que se ha conservado el empedrado, bueno, se cambió el original por el que tiene actualmente, pero se conserva el empedrado, y es muy visitado, muy fotografiado por los turistas. Los turistas por lo regular llegan a Ocaña y lo primero que preguntan es dónde encuentro una calle tradicional, y una de las más tradicionales es justamente el Embudo. Durante el periodo colonial, el barrio La Costa, junto con la calle del Embudo, era el punto de partida del camino que conducía hasta Pueblo Nuevo, Los Ángeles, Río Magdalena, zona minera de Antioquia, por la denominada Trocha Torcoroma, camino al río o camino del Cauca. A mí me parece algo muy curioso de la calle del Embudo es lo siguiente, porque uno puede conocer municipios como Girón, por ejemplo, que conservan todavía sus calles de piedra en alguna parte de la zona histórica, Mompós y otras poblaciones. ¿La calle del Embudo solamente es esa, la que conserva Ocaña con piedra? Es decir, ¿iba de pronto el barrio a ser de esa forma y solamente se dejó esta calle, o por qué tiene esa particularidad de esa conservación en piedra? Yo pienso que eso se... Bueno, hubo un proyecto de hace bastantes años. El proyecto quería peatonalizar todo el sector que denominamos actualmente como de Milanés, tomando el área de influencia del complejo histórico de la Gran Convención, para hacer como una especie de gran museo a lo vivo, que tuviera relación con la Gran Convención de Ocaña
y con la cercanía del Colegio Nacional de José Eusebio Caro. Es decir, toda el área tiene una connotación histórica bastante importante. Entonces, cuando se hicieron, digamos, la pavimentación de las calles de Ocaña comenzó hacia finales de la década de 1950. Pero ese sector quedó sin pavimentar, con la piedra original. No podemos afirmar por qué, porque fue hace muchísimos años, pero yo considero que como ya estaba la leyenda de Antón García ya en el pueblo y todo el mundo respetaba esa leyenda, yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que no hayan tocado inicialmente esa calle y la dejaron tal y cual estaba y pavimentaron el resto, sobre todo calle 10 y calle 11, dejando esas partes sin pavimentar, que me parece una cosa muy bonita. Ya en época más contemporánea, pues le cambian el empedrado original por el que tiene actualmente, pero me parece que sigue manteniendo ese encanto, ese atractivo desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista cultural. Cae la tarde y en la calle del embudo la noche llega con su magia. En el sector encierra un mito que todos conocemos, la presencia de Antón García de Bonilla, el encomendero que cuenta la leyenda que es protagonista de esta calle tradicional. Cuya historia pues ya conocemos, vivía en San Roque de Aguachica y era su hacienda. Y cuando se le enferman las sobrinas, él llega a Ocaña a pedirle a Santa Rita que se las cure. Y coincidencialmente pasa el tiempo, se muere Antón García, comienza la leyenda a prosperar en el alma popular y toma los dos sectores que son muy cercanos, la calle del Embudo y la calle de Santa Rita o Bajada de Santa Rita. Y en ambos, pues los habitantes antiguos, yo alcancé a escuchar eso en algún momento, decían que habían escuchado o bien el caballo o lo habían visto. Pero una connotación más importante para mí cuando yo era un muchacho, que es que aparte de Antón García había otras apariciones fantasmales en el embudo. Vivía una señora cuyo esposo era odontólogo, aquellos odontólogos no profesionales, sino que se habían formado en la rutina. Y cuentan los vecinos que estaba la señora embarazada y en algún momento sonó la puerta, tocaron la puerta y ella pensó que era el esposo, y cuando abrió, lo que vio fue tan espantoso que cayó desmayada y perdió la criatura. La calle del Embudo es una zona muy precisa para escudriñar la historia de la ciudad que se refleja entre el lugar. Es uno de los pocos sectores de Ocaña que aún conserva buena parte de su arquitectura tradicional, habitado por gentes trabajadoras que guardan celosamente su legado histórico. Para facilitar el tránsito entre el barrio y el camino antiguo hacia Pueblo Nuevo, se construyó un puente hacia la década de 1920 sobre el río Tejo, que se ha denominado como el Puente del Tejarito. En la casona, antigua casona, que es la que comienza de la calle 10 hacia abajo, donde está en este momento el convento. Bueno, en ese lugar, si no me falla la memoria, me comentaba a mí Raúl Amaya Rovira, que allí había vivido don Alejo Amaya Villamil, hijo del autor de Los Genitores, del doctor Alejo Amaya, y que era una casona hermosísima, antigua, pues tan grande sería la casona que se construyó allí el convento. Entonces, alcanzamos de muchachos también a ver esas casonas, porque el convento es relativamente nuevo, y eso hacía parte también como de esa forma arquitectónica del sector que inicia hacia el embudo. La construcción, afortunadamente, pues es una construcción que tiene una característica que utiliza el tipo colonial, aunque no es colonial, pero lo utiliza y eso evita que se dañe el entorno.
Me parece algo muy curioso, y el programa de Tierra Camaña, lo que le queremos dar el tinte es conocer esos pequeños detalles que de pronto nosotros como cañeros no sabíamos, y esta es la oportunidad para empalmarnos y poder profundizar más de la historia de nuestra ciudad. Quiero hacer una vista desde acá en lo que le rodea la calle del Embudo, es decir, me parece muy curioso que la calle del Embudo, por ser única en su arquitectura, la rodea el convento antiguo de San Francisco, el convento de las hermanas dominicas, la escuela Adolfo Milanés, que es muy importante para Ocaña, y desde arriba el cerro de la Santa Cruz, es decir, está rodeada de una historia increíble. Si uno hace una, digamos que tuviéramos como imaginariamente el sobrevuelo en un dron del área, vamos a encontrar que toda el área del barrio La Costa, antiguo barrio La Costa, el área presenta una riqueza patrimonial impresionante, por muchas razones, no solamente por sus construcciones antiguas, sino también por los personajes que habitaron ese sector. Entonces, si usted mira el lugar donde está construida la antigua escuela modelo Adolfo Milanés, pues allí nació precisamente el poeta. Es el inicio de la bajada que va hacia el barrio Villanueva, otro sector también muy antiguo de Ocaña. Es el inicio de una de las callejuelas retorcidas de Ocaña, que baja desde la calle 10 y termina en el barrio La Costa, pero de una manera retorcida completamente. Tal vez por esa circunstancia Páez Curbel escribió aquella prosa tan bonita de calles de mi tierra trazadas por la geometría de la emboscada. Calles de mi tierra trazadas por la geometría de la emboscada, prestas a la acechanza, recogidas en el silencio, abrazadas a los caminos en perpetua vigilia. Calles de mi tierra tatuadas en su piel centenaria, pino guadamacil adobado al fuego de las pendencias con historias fabulosas, iluminadas por la tragedia. Por aquel rincón amable, discretamente cordobés, fulgió el revuelo de las espadas por los embelecos de doña Beatriz, la más bella rapaza de los contornos. Por aquella calleja asiaga y melancólica pasó el torbellino de los colorados con don Jacome el caudillo, sobre caballos desbocados. La calle no permite ver quién viene de la otra parte, y todas esas calles están constituidas por, a su lado están construcciones de tapia pisada, teja española, piso en cerámica, y se han logrado mantener. Bueno, yo no sé si de pronto el modernismo no las ha asaltado debido a que están un poco lejanas del centro histórico de Ocaña, de la plaza principal, y eso de pronto económicamente, pues los inversionistas en materia de construcción como que no les ha interesado. Pero son hermosísimas todas. Y hacia los años 70 u 80 o comenzando el 90, todavía se mantenían dentro de esas casas las habitaciones grandes, espaciosas, oscuras, ¿no?, que le permitían a uno como una panorámica de lo que fue la Ocaña hace 200, 300 años atrás. Entonces me parece que todo eso tiene que ver, ese conjunto es maravilloso. Ahora, si miramos el cerro de San Santa Cruz y la relación que tiene con el barrio La Costa, desde el punto de vista de que fueron los vecinos del barrio La Costa quienes construyeron el monumento, gracias a la iniciativa de don Rafael Pineda, el tío del monseñor Leonel Antonio Pineda, cómo ellos regalaron su trabajo, un día de su trabajo, para ir a construir ese monumento que se volvió parte del alma popular también de Ocaña y de nuestra espiritualidad. Es decir, Ocaña tiene una característica muy hermosa, y es que por el oriente está el Cerro de Cristo Rey con la estatua monumental, y por el occidente el Cerro de la Santa Cruz. En la parte baja está el antiguo molino de Ocaña, molino de trigo. Es decir, todo un paquete, digámoslo así, de atractivos que mezclan
el sentimiento popular con la leyenda y también la historia misma de la ciudad de Ocaña. Desde las alturas se observa una gigantesca imagen del patrimonio arquitectónico que rodea la zona histórica de la ciudad, de la cual comprende la calle del Embudo. Por dos hilos de esperanza un día se llegaba al pueblo. Hoy es un camino largo de pergamino y misterio. Ya la plaza no es la misma y el amigo es tan sincero. Me gusta esa frase, calles de mi tierra trazadas por la geometría de la emboscada. Nos permite la historia, estamos acá rodeados de libros y eso es maravilloso. Nos permite la historia cambiarle el nombre de la calle del Embudo por Antón García de Bonilla, que algunas personas lo conocen en la actualidad por ese nombre o le han puesto ese nombre precisamente. A mí me parecería inconveniente. ¿Por qué? Porque pese a que el nombre del encomendero Antón García de Bonilla es muy importante para la leyenda ocañera y para la historia también, hay que respetar la tradición popular y la memoria colectiva. Es decir, no puede llegar una junta de acción comunal a cambiarle nombre como para darle una connotación distinta, porque lo más probable es que se cambie ese nombre de calle del Embudo y cambie con él parte de lo que guarda la tradición popular. Yo nunca he visto con buenos ojos las nuevas denominaciones de algunos sectores de Ocaña. Usted va, por ejemplo, al barrio La Piñuela, que es el nombre original, y de pronto encuentra que le hablan del barrio San Antonio. San Antonio es un fragmento de La Piñuela, y allí está la iglesia de San Antonio, que tiene también una connotación muy importante. Si va a la parte del mercado o la calle 10, le van a hablar de la calle de las avícolas, de la calle de las prenderías, de la calle de los médicos. Es decir, cada quien, y eso por lo regular ha salido de algunos medios de comunicación de Ocaña, de algunos periodistas de pronto, porque hay dos expendios avícolas, le cambian el nombre y le ponen calle de las avícolas, o porque ahí hay unas prenderías, entonces calle de las prenderías. Me parece que eso es inconveniente porque rompe completamente la historia del desarrollo urbanístico de Ocaña, y eso es malo para la tradición o para el mantenimiento de las tradiciones ocañeras. Por eso no me parece, Mario, conveniente que se le ponga calle Antón García de Bonilla, porque pese a la influencia del personaje, el nombre que el pueblo escogió para ese sector es calle del Embudo y así debe mantenerse. Ya para finalizar, que cuando recorramos la calle del Embudo, cuando vayamos caminando por esa calle tan tradicional de nuestra ciudad, recordemos que ahí también tomaron sus caminos los aguateros y lecheros, nuestros abuelos, nuestros familiares que anteriormente pues vivían en ese barrio tan tradicional como lo es el barrio La Costa y sus alrededores. Que no perdamos esa historia que debemos tener siempre presente cuando vayamos por nuestras calles de la ciudad. Ese recuerdo debe mantenerse porque fue lo que hubo y lo que formó a Ocaña, lo que estructuró la ciudad, lo que estructuró territorio, el trabajo sufrido de las gentes humildes, como los aguateros, los lecheros, las lavanderas, los panaderos, los zapateros, todas estas personas que hicieron posible que Ocaña tuviera una vida amable y nunca aparecieron o figuraron en un texto de historia por aquello de que hasta hace relativamente poco tiempo la historiografía contemporánea consideró que esos grupos llamados grupos subalternos, que son los pequeños grupos humanos que nunca aparecen, tenían una importancia relevante en el desarrollo económico y social de las ciudades. De tal manera, Mario, que los ocañeros debemos reflexionar sobre eso y mantener nuestro patrimonio, quererlo, conocerlo, porque eso es lo que nos da la capacidad de amar a la tierra. Irme de frente como me enseñó mi viejo.
y así cumplir tu promesa de fundirme entre tus dedos y hacer parte de tu llanto como un humilde labriego. ¿Y qué pasaría, por Dios, si regreso al pueblo?